Aquí estamos, en Tomando el Aperitivo con, grabando el día 26 de diciembre, pero ustedes lo van a ver, la segunda semana de enero. Y con un tipo encantador, yo me llevo muy bien con él, pero porque él es encantador, ¿no? Que tengo muy mala leche, ¿no? Miguel de Blanquez, ¿qué tal estás? Muy bien, Mariano, ¿tú qué tal? Yo para mi edad cada vez me veo mejor, tío. No está mal, no te veo mal, di que sí. Has cumplido ahora mismo, que me acabo de enterar, no se me va a olvidar ya para el año que viene. 22 de diciembre, mándele todo tipo de felicitaciones, jamones y demás a este señor el 22 de diciembre. El día de la lotería. El día de la lotería. Tengo a mi hija revolucionaria. Vamos a hacer un momento Holiday Golf, lo primero, ¿te parece? Por supuesto, claro que sí. Venga usted para acá, joven. Saluda a Vicente, que no lo has hecho. Dale dos besos y un pequeño regalo que te hace uno de tus patrocinadores. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Holiday Golf, que seguro que igual lo tienes, pero ya sabes que es... No, este no lo tengo. ¿No este, lo tienes? Este me viene fenomenal, este me viene de lujo. Es que además no es muy bonito para jugar al golf, ¿verdad? De Ofelia T. Sí, no lo tengo. Me los mandan todos de Holiday Golf, pero de Eco. Y alguno de Callaway, pero no me mandan de estos. Pues mira, nosotros estamos, dale que te pego, con el Ofelia T, que es una marca estupenda, sí. Todo hecho en Jerez, a mano. Voy a enseñarlo para que no se note mucho, pero... Es que nos patrocinan y además es que es buen material, merece la pena. Claro que sí. Y bueno, oye, pasado el momento Holiday Golf, pues seguir hablando contigo de qué tal te ha ido este año. Bueno, pues ha sido un año un poco raro, ¿no? Empecé un año un poco flojo, la verdad que los cuatro primeros meses del año estuve un poco despistado, ¿no? Con un tema de poniéndole la bomba de insulina a mi hija, le pusieron la bomba de insulina. Claro, ahora, claro. Y claro, hasta que aprendes el manejo de la bomba y tal, pues anduve un poco despistado, no jugué nada bien, pero a partir del mes de mayo por ahí, ya uno se hizo a las cosas y a partir historia, de ahí, para adelante. Esa historia que has contado a tu hija, luego si quieres la cuentas, ¿vale? Bueno, como no quieras. No es porque sea como de quieras. Madrid, sino por lo bonito que es el detalle que han tenido contigo y lo bonito que han tenido el detalle un jugador del Madrid, del Atleti, o de quien. De donde sea, de ayudar a tu hija a superar un trauma que le había surgido con 7 años. Sí, bueno, si quieres lo cuento, nada, Nacho, el jugador del Real Madrid, la verdad es que se portó fenomenal el Día de Reyes. Y fuimos a ver el partido y luego estuvimos tomando una Coca-Cola con ellos en el sitio donde toman los jugadores del Madrid. Y Nacho, a través de su padre Chema, que de aquí le quiero dar las gracias, pues estuvo hablando mucho tiempo con mi hija, explicándole que con la diabetes se puede hacer cualquier cosa, y eso ha supuesto un antes y un después para mi hija, y está fenomenal, encantado de la vida, y nosotros encantados de verdad que de Nacho, a pesar de que yo sea del Atleti, desde aquí le quiero dar las gracias y que sepa que mi hija era del Atleti y ahora es del Madrid. Y ahora del Madrid por él, pero solo es del Madrid cuando juega Nacho. O sea que algo hemos conseguido retener ahí. Pues yo soy del Madrid y del Atleti, ustedes lo saben, o sea que bueno, no hay ningún problema. Me alegro mucho, porque yo creo que es una de las cosas que más agradece. Sí, por supuesto. Que más retiene lo que tú estabas diciendo. Hasta que no resuelves un problema de tu hijo o de tu hija, en este caso, igual que yo. Es que ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Ahora hay que hablar de... Hablas de hijo y te dicen, no, pero es que tienes que decir hije, que lo leí el otro día. Ahora hay que buscar un género indefinido y tal. Paridas. Eso, ya. Estamos llegando a un nivel de tontería más y más que ya es que nada, mejor pasar de eso y ya está. Yo no tengo problema, son hijas. Alguna vez me dirán, ¿y por qué no dices hijos? Porque son dos hijas. Entonces, la tontería está llegando a niveles... Muy grandes. Muy grandes, demasiado grandes. Bueno, superado eso, has continuado con tu vida normal en todo el mundo del golf. Sí, y nada, empecé, ya te digo, a partir de mayo empecé a jugar. El primer torneo que jugué el circuito nacional fue en Ciudad Real, quedé segundo. Y solo he fallado un corte este año, que fue precisamente en esta ciudad, en Guadalajara, en Valdeluz. ¿Ah, sí? Sí, José. Alps Tour. Cuando cuentas que has hecho menos 9 en dos días y has fallado el corte, y se te queda una cara. La gente te dice, ¿qué me estás contando? He fallado el corte. Sí, la verdad es que fue algo que la gente decía, dice, ¿cómo menos 9? Bueno, pues menos 9 fallo. Pero el resto los he jugado todo, ya te digo, segundo. Todos los torneos del circuito nacional he pasado el corte. No he estado ninguno por debajo del puesto 16, o sea, siempre el 16 o mejor. He quedado de momento sexto en el orden de mérito del circuito nacional, de la PGA de España, sexto, con lo cual muy contento. Y en el circuito Madrid, pues hasta mayo jugué mal, luego me fui recuperando, gané dos torneos, varios segundos puestos,
y la verdad es que bien, hasta mediados de junio que tuve una lesión en el hombro y tuve que parar ahí, pero bueno, volví de nuevo bien y la verdad es que no me puedo quejar en absoluto de la temporada. Es un tío muy regular siempre, Vicente. Bueno, los números ahí están, eso lo dicen, que siempre estoy, no tengo grandes altibajos, siempre soy muy regular y nada, bueno, intentamos entrenar y darlo todo en el campo. La verdad es que yo ahora me estoy preparando para el circuito senior, ese es mi objetivo, ¿no? Me quedan ya... Si tienes 44 años. Ya, tío, ya, pero es que con 44 años en el Tour Europeo no pinto nada, o sea, y en el Alps Tour menos y en el Challenge ni verlo, entonces... El objetivo es seguir jugando todo lo que pueda, no renuncio a nada, o sea, si mañana voy a un challenge en España y quedo entre los 10 primeros y me invitan al siguiente, voy a ir. El chino estaba aquí, por ejemplo. Que es el claro, que ahora claro, está el chino. Entonces, no renuncio a nada, pero teniendo muy claro cuál es mi objetivo, que es de aquí a 6 años. Además, yo creo que hay más dinero, más regularidad, mejores posibilidades de juego, y no solamente en Europa, Bueno, yo la idea es intentarlo en América. O sea, lo quiero intentar en América, por supuesto, intentarlo. No digo que lo vayamos a lograr, intentarlo tanto en América como en Europa. Ese es mi objetivo y nada, para ello estamos trabajando físicamente y todo. 6 años más, tienes una niña de 10, 16, el momento de entrar en universidad, está perfecto. Está niquelado, está perfecto. Sí, ese es un poco el plan y a ver qué es lo que sale. Bueno, ese es tu proyecto a unos años vista. ¿Y para mañana? Uf, para enero, mañana, pues nada, seguir preparándonos para el circuito nacional, el circuito Madrid, la previa al Open británico, que me gusta mucho jugarla. Volveré este año a Sandy Lodge en Londres. Caí en playoff el año pasado y me fastidió mucho, así que en el playoff. Este año quiero volver y nada, eso, mantener bien el físico y ahí estamos, seguir dando las clases que doy en Lomas Bosque, compaginar las clases con el golf. Profesional del Lomas. Sí, 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 llevo allí toda mi vida y la verdad es que lo tengo muy cómodo, vivo a 5 kilómetros y es que eso no lo cambio por nada, es que son... Es un gran club, además, está muy bien considerado, ¿no? Sí, es un campo bueno para entrenar, quizás le falten metros, hoy en día un campo de 6.200 metros ya es corto, pero te hace ir recto, entonces es un buen campo. No, el hoyo 1 es una putada ya de salida para cualquier amateur, ¿verdad? Mira, todo el mundo habla del hoyo 1 de Lomas y yo, sin embargo, para mí es el hoyo 12 el más complicado. También, sí, mucho. El 12. Eso no te lo he dicho, que cuando marcas que se nos está acabando el tiempo. ¿Te parece bien que lo dejemos aquí? Como tú quieras, tú mandas. Ahora. Tú mandas. No, manda ella. Pues adelante. Siempre, todo el mundo sabe que manda mi mujer. Adelante. Y a ti te pasa igual. Esto, yo les quiero comentar una cosa. Suscríbanse y denle a la campanita. Y dense cuenta que ahora viene por ahí pegando saltos Golfi. Y es porque, si no, se lo mando a casa. O sea, denle a, suscríbanse y denle a la campanita. No se les olvide. Gracias. Hasta luego. Volvemos. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? ¿A Radio TV Golf? ¿A Televisión Golf? ¿A Epic Española? Suscríbase y denle a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa, es que es estar como en casa, y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web, tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.
nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Y ahora unas imágenes del Dublin House que les van a encantar, no se las pierdan. Vicente, tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto que sí. Nada forzado, ¿verdad? No, no. Por supuesto que no. Ya ven que no está forzado, ¿eh? Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabó en Y, 21 con número .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf, y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, pero me caigo! ¿Te caes? Aquí estamos, Dublin House, programa 98, me estabais diciendo, ¿verdad? Estamos ahí a los 100. Y nada, estábamos hablando de... Bueno, básicamente de Vicente, ¿no? Y yo creo que también estábamos hablando... ¿La escuela europea la vas a jugar este año? No. Ya, definitivamente ya no. Este año ya no. No, yo ya... Escuelas, de momento, senior. ¿Estás senior. Encaminado al senior? Voy a jugar la previa al Open Británico, como te decía antes, porque sí. me gusta, es divertido, hay opciones, es un torneo que realmente tiene opciones todo el mundo.
y ya está, pero escuelas no, no, no entra en mis planes ahora mismo volver a jugar ninguna escuela hasta dentro de 5 o 6 años, de que tengamos que jugar la escuela del senior, ese es el planteamiento. ¿En 5 o 6 años no vuelves a jugar a una escuela? No, a no ser que hagan escuela del circuito nacional y, no, y tenga que jugarla, no pretendo jugar ninguna no escuela creo, ¿no? Y espero no tener que jugarla, ya te digo. No. Ahora mismo en el circuito nacional está la PGA, que la verdad es que no está siendo lo que esperábamos todos, que parecía que otra vez se volvía a reactivar. Bueno, es tiempo. Venimos de unos tiempos muy duros, donde no hemos tenido nada. Tanto David como Ander me constan que están haciendo un trabajo importante. Por supuesto, es muy difícil contentarnos a todos. Está habiendo problemas, pero también está habiendo soluciones y hay que ir despacito, con tiempo, y yo creo que se harán las cosas bien. Sí, es cierto que no estamos como nos gustaría estar, pero yo creo que tenemos que tener paciencia y sobre todo tenemos que ir animando los jugadores profesionales todos un poquito el hombro, ¿no? Porque no vale de nada criticar y no, o sea, yo creo que hay que criticar y construir. La crítica constructiva es la buena, ¿no? Y si eso lo hacemos todos, la PGA ganará y el circuito nacional ganará. No, yo creo que sí, luego poca cosa más hay, porque hay el circuito de Madrid. Uh-huh. Bueno, también es cierto que me consta que la Federación Española está empezando a vernos de otra manera, ¿no? A la Asociación de Profesionales. Siempre hemos sido un poco, ahí está, los profesionales, la asociación, un poquito ahí detrás. Y se han dado cuenta ahora de que pues este tema de las ligas PGA, de la Liga Juvenil PGA, que ha funcionado muy bien, y a raíz de ahí está habiendo casas importantes a través de la federación y creo que eso nos va a dar un impulso también bueno a los profesionales. ¿Eso sigue? Porque yo vi un tuit que las ligas PGA también desaparecían. Ah, pues eso es lo primero que sé, pero que yo sé. No, yo ya sabes que no soy periodista, con lo cual no estoy con la actualidad, pero me sorprendió que pedían, por favor, vamos a apoyar el tema para que continúen las ligas PGA y tal. Pues desde las PGAs europeas, la Confederación de PGAs Europeas, ahora mismo está. Yo he estado en el Congreso hace un mes prácticamente, vamos, cenando. Entonces teníamos el torneo, ¿no?, de las PGAs allí y luego cenábamos y estábamos con José Vicente Pérez de la PGA España. Sí, y nos dijo que las PGAs, que estaban encantados con lo que estamos haciendo y que la Federación estaba encantada, y de hecho la Federación el año que viene quería apoyar a esta liga, o sea que... Bueno, pues entonces me alegro, porque efectivamente era... No, yo lo que veía es que en redes sociales, la verdad es que no... Bueno, es que redes sociales es otro mundo. Eso me hace un capítulo o dos aparte, porque madre mía. Los fakes cada vez son mayores. Es tremendo la cantidad de tonterías que se dicen en las redes sociales. Pero bueno. Bueno, yo no puedo más que dar las gracias, porque toda la gente que nos está siguiendo es gracias a las redes sociales. Sí. Pero sí, tú haces cosas que dices que son verdades, que son entrevistas, que son buenas, pero no estás tirando una noticia, venga, a ver, sin contrastarla, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, apoyar este tipo de periodismo. El periodismo que tira una noticia sin contrastarla, pues no vale para nada. Vienen de eso, sin contrastar. Pues eso, conmigo que no cuente. Ya lo sé. Que no lo liemos, que ya sabes ya que sé, el gremio está un poco revolucionado. Ya lo sé. Que yo no soy periodista, soy comunicador, que es lo que se lleva ahora, que soy, para eso soy ingeniero. Y a mucha honra, ¿eh? Y mi mujer no es periodista tampoco, que para eso es mi honra. Y entonces, bueno, salvado este momento periodismo inevitable, no vas a hacer las escuelas este año, vas a prepararte de cara a las escuelas dentro de 5 o 6 años. Bueno, Balmaseda nos contó la semana pasada que él ya se está preparando para algunas pruebas. Con 48 ya puede ser. Claro, está el circuito, el pre-senior, ¿no?, que con 48 años está ese circuito, que la verdad es que está muy bien, porque te hace un poco estar 2 años preparándote para estar en el senior, y vas a competir además esos años con gente con los que vas a competir luego en el senior, con lo cual está muy bien. Si lo miro a ese lado, solo me quedan 4 años. Quedan 4 años, solo efectivamente. 4. Que pasan muy deprisa los años, pasan muy deprisa, así que nada. Es un buen objetivo también ese mini circuito. Pero además, tu vida profesional está centrada no solamente en los temas de competir, sino también en las clases. Las clases. A día de hoy es más clases que jugar, pero...
pero sin dejarlo, insisto, como afortunadamente en mi club, en Lomas, nos podemos poner nosotros el trabajo, yo intento organizarme para dar clases y entrenar. Entonces, eso es lo que me está manteniendo un poco vivo en la competición, ¿no? Que, pues, si doy clases por la mañana, por la tarde entreno, si me, es como me organice yo. Entonces, por eso puedo competir y entrenar a la vez. Pues te están dejando, ¿no? Te están dejando llevar la competición y las clases. Sí, la verdad es que sí, que no tenemos ningún problema allí en el club y lo podemos hacer sin ningún problema. Una gran ventaja, una sí, gran ventaja. Sí, la verdad es que sí. Aquí ha estado Pepe, Pepe Domingo Castaño, aquí, además aquí en este tramo, igual que tú, y venía con Carlos. Carlos Hernández, sí, profesor ahí en nuestro club, sí. Que además Pepe lo dejó en un ladito y no salía en cámara, solo se le oía. Pero bueno, porque... Carlitos es un tipo... No, yo creo que no quería salir. Es un tipo especial, es un gran... Iba a decir chaval, no es un chaval, pero bueno, es un gran... Oye, está en 50 y tantos, ¿eh? Por eso te digo ya, pero es que parece más joven. Sí, parece muy joven. Parece más joven, yo le quiero muchísimo y... Nada, es un profesor de Pepe Domingo y sí, se ha llevado muy bien y, o sea, fenomenal. Bueno, vamos a seguir contando cosas, pero ya nos ha marcado tiempo que tú lo has visto. Volvemos ahora mismo, no se me vayan, vean los consejos, vivimos de ellos. Y seguimos hablando con Vicente un ratito. ¿Te parece? Perfecto. Ya mismo volvemos. Y ahora unas imágenes del Dublin House que les van a encantar, no se las pierdan. Como Tiger, bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia.
un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a La Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. Pues aquí estamos, tercera parte. Y se te ha calentado. Sí, el gimbal se le ha calentado. Entonces, bueno. Y aquí estamos en la tercera parte, disfrutando de un día primaveral en Guadalajara, sí, ¿verdad? Sí. Me acaban de dar la noticia de que esto cambia, pero bueno, esta es otra historia, luego ya te la comentaremos en la comida. Y yo lo que quería hablar contigo también es cómo está. No soy periodista, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el tema del golf en España, hacia dónde va el golf en España en los próximos años. Tú hablas directamente de irte, igual que Carlos Balmaseda, hacia el circuito, no solamente senior, sino el circuito senior americano, donde las cosas son completamente distintas. En Europa no hay dinero, porque no lo hay. Hay tres categorías, solamente un grupo muy pequeño arriba del todo es el que gana algo de dinero, porque jugando el Alps Tour no se gana dinero. No, el Alps Tour, quedando el primero, ganarías muy poquito. Tienes la inmensa suerte de ser uno de los profesionales que tiene patrocinios, que no es normal encontrar. No es normal. Yo la verdad es que llevo muchos años con Plus Ultra Seguros, a los cuales les agradezco desde aquí el apoyo, y es fundamental. Para poder jugar es fundamental, si quieres dedicarte un poco, que tengas un respaldo económico, porque si no es que vas todo el día no aquí. No llegas y vas pensando, como no pase el corte, no puedo jugar el siguiente torneo, que sé que a varios jugadores españoles este año, de los jóvenes, les ha pasado. Entonces, bueno, pues a ver si la ley del mecenazgo queda un poquito más clara, porque no está nada clara esa ley. No, las empresas no saben el dinero realmente que se pueden desgravar. Por ejemplo, hacer un torneo de golf hoy en España, si la PGA nos ha informado, ¿no? La PGA está en un programa que se llama el 2020, que bueno, pues es un programa que, imagínate, Golf Coaching mañana quiere hacer un torneo de profesionales y pone 100.000 euros, pues se va a desgravar 90.000 cuando haga, o sea, es que le va a costar el torneo 10.000 euros. Pues eso tiene que saberlo la gente, tiene que saberlo la empresa. Ahí es donde la PGA tiene que estar un poco más comunicativa con nosotros los jugadores, porque al final nosotros los jugadores jugamos pro ams con presidentes, con directivos. Es una manera de poder captar también, sí, sponsors. Claro, esa gente está dispuesta luego. Claro. Entonces, ese es el camino, y luego necesitamos que la Federación Española nos apoye. Si la Federación, que es la que regula el golf, porque el Consejo Superior de Deportes así lo dictamina, pues si no nos apoyan no podemos hacer nada. Y yo creo que la Federación está empezando a darle la vuelta, y creo que se van a hacer las cosas mejor. Esperemos que los jugadores como John Rahm pues nos sigan apoyando. Yo desde aquí lo único que pido a estos jugadores es que de vez en cuando vengan a algún torneo del circuito nacional. Ya lo hizo Olazábal viniendo a jugar en Santa Marina, ya lo hizo Seve en su día jugando en Oliva Nova cuando era el Peugeot Tour, lo hacía Miguel Ángel Jiménez, que venía constantemente a jugar los torneos del circuito nacional. De hecho, cuando Miguel Ángel venía, comíamos gratis esa semana los jugadores. Es un detalle, ¿no? Porque no, que les decían, oye, ¿qué te pagamos? Le iban a pagar. Pagar la comida a los jugadores antes de la semana. Entonces, a mí me gustaría ver pues esto, a John, a Rafa en algún torneo del circuito nacional, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Entiendo que es complicadísimo porque ellos tienen unos calendarios muy marcados y muy ajustados, pero bueno, a ver si alguna vez puede coincidir y viene con nosotros. Desde luego que, aun no viniendo ellos a los torneos nacionales, lo que hacen ellos por el golf nacional es muchísimo, porque llevar el nombre, sí, de España, claro, por ahí es impresionante. Y yo, vamos, para mí tanto John, Rafa, Álvaro Quirós, todos, Gonzalo, son Sergio, unos magníficos embajadores de golf español, y ya está, de aquí pues eso, su apoyo lo tenemos, sí, no, pero Sergio, necesitamos que juguemos. Porque es del Madrid, pero estás en la historia. No, Sergio, mira. Lleva toda la vida en ello. Debo ser el
tío, el fan más incondicional de Sergio, porque siempre, sí, porque todas las porras siempre me decían, favorito para ganar un mello. Sergio. Llevo así toda la vida. El año pasado, o sea, hace dos años, lo he clavado, ya por fin tocó, ¿no? Entonces, pero yo creo que para mí Sergio es un pedazo de jugador que pues no se le puede mirar porque solo haya ganado un mello, es que lo que ha ganado por ahí. Lleva desde los 14 años, ¿no? Un tío que para mí es, o sea, no le valoramos lo justo, le valoramos cuando hace un gesto malo, está cuando... Toda, ¿no? Es un año menos. No, Sergio tiene 6 años menos. 38, 39 tiene Sergio, sí. Bueno, ahora lo miramos. Sí, seguro. Seguro. Nos jugamos la comida, yo como pago la comida no hay problema. Pues yo creo que Sergio, fíjate, tiene que ser de la edad más o menos de Gonzalo Fernández Castaño. Gonzalo tiene 38. Sí, por ahí. Gonzalo tiene 38, 39. O sea que... Jugaban Rafa Vera, que era el único que le ganaba a Sergio, Fernández Castaño, que quedaba muy atrás, Carlos del Corral, que también le ganaba a Sergio. Claro, y luego Sergio, eran los cuatro que estaban jugando, claro, en aquella época. Cuando yo me aficioné al golf. Claro, yo cuando jugaba en el equipo de la Federación de Madrid, yo era el mayor. Cuando ya éramos en la categoría absoluta, por ejemplo, yo jugaba de pareja con Gonzalo Fernández Castaño, jugaba en mi equipo Carlos del Corral, Álvaro Salto, teníamos un equipo... Álvaro Salto es tan joven. Álvaro Salto tiene un año más que yo. Parece mucho mayor, ¿eh? Tiene un año más que yo, sí, es un año más mayor. Gran tipo, he viajado mucho con él, es un tipo fantástico. Sí, además ha estado en todas las ligas importantes europeas. Ha jugado al Tour, ha jugado al Challenge, ha ganado en el Challenge, le faltó nada, un poquito más de suerte en el Tour, pero bueno, lo ha hecho, para mí es un gran amigo y un gran jugador. Y hace falta para llegar a todo eso. Porque además, estamos hablando, tú eres un ejemplo de tener patrocinio, de tal, ¿no? Pero... ¿esto es lo que falta para estar jugando en Estados Unidos? No en Estados Unidos, sino en Europa. Es muy poquito, es mínima la diferencia. Es que tú ves los jugadores, ves a los buenos y ves a otros no renombre y dices, ¿cuál es la diferencia? Detallitos. Pero es que los detallitos esos, ellos lo hacen en el momento que lo tienen que hacer y nosotros no. Uh-huh. Es la diferencia. Yo voy a decir una burrada, espero que no me oiga, porque sé que alguna vez lo ha oído. Por ejemplo, Zanotti es un ejemplo de jugador que no está en Estados Unidos, pero que está en Europa y que juega muy bien. Un argentino estupendo que juega aquí, que está calificado de otra manera en la calificación mundial. Y es un hombre que se ha acoplado perfectamente a Europa, está en Europa, juega en Europa y no juega en ningún sitio más. Y es uno de los grandes, ¿eh? Bueno, es que ¿por qué no jugar solamente en Europa? Porque no se da, Vicente. Todo el mundo busca Estados Unidos, que es donde más dinero hay, donde más. Vale, pero cuando tú tienes tu carrera enfocada en el circuito europeo, normal, no hablo del senior, ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? No me parece mal lugar para jugar Europa. Además, Fabricio tiene muchos amigos aquí, o sea, que es que no ha estado solo, sí, con lo cual es eso. Medio español. Eso ayuda. Para mí, eso es. Yo creo que estar en Europa, jugar el circuito europeo. No está mal. No, me parece mal, por ejemplo, el circuito senior, eso sí, porque el circuito senior europeo es un circuito cerrado, al igual que el americano. Pero el americano está cerrado, pero tiene muchísimo dinero. El europeo está cerrado y no tiene un duro. O sea, habrá que mirar a ver por qué. ¿Por qué es eso? Porque yo creo que ahí deberían de mirarlo. Yo no estoy metido en eso, pero creo que debería mirar que el último en el circuito europeo en un torneo te cobra 480 euros. Y solo 50, 60 o 70 jugadores en cada torneo. Algo hay que cambiar. Y pagar. Algo que no estáis acostumbrados los profesionales y que no debíais estar acostumbrados. ¿El qué? Pagar por jugar. Bueno, pagamos por jugar, ¿eh? Bueno, pero... es decir, pagar por jugar, pero también ganar para compensar estas situaciones, que últimamente eso ya no ocurre, ¿no? Bueno, yo insisto, yo creo que el circuito senior tiene que cambiar en ese aspecto. Y no es por jugar, es decir, no, vamos a ver, oiga, en vez de jugar 60, que jueguen 140, o sea, hace un corte y ya está. Quedaban que 5 o 10 puestos libres, ¿no? En la escuela, para la escuela hay 5 plazas. Muy poco. Vale, en América es lo mismo. Pero es que en América, si sacas la plaza, puedes ganar mucho dinero. Aquí sacas la plaza y hay torneos que no sabes si lo vas a poder jugar. Entonces, para mí, yo creo que ese es uno de los errores en el circuito europeo que creo que había que cambiar. No me corresponde a mí hacerlo, no me corresponde hacer a mí la valoración porque no estoy dentro, pero creo que una vuelta había que darle. Tú dices el gol, que mira que es difícil. Afortunado, es difícil, soy un afortunado, sí señor. Muy difícil.
tienes patrocinios, puedes competir. La mayoría de los jugadores con los cuales hablo no pueden hacer eso. Y están ganando de clases 400 euros al mes, que es lo que... Bueno. Bueno, en Canarias, ¿eh? Bueno, no voy a entrar en el detalle, la persona, el sitio y los jugadores. Pero hay 2.000, 2.500 jugadores en España, que es uno de los países principales en el mundo del golf. Esto, ¿cómo está la situación en el mundo? ¿Cuánta gente puede vivir del golf compitiendo? Y en España, ¿cuánta gente puede vivir del golf en el mundo, solo mucho, compitiendo? En el mundo, mucho. Compitiendo en España solo aquellos que estén jugando el Tour Europeo y el Challenge. O sea, si piensas vivir solamente del circuito nacional y del circuito Madrid, olvídate, te mueres de hambre. ¿Vale? O sea, tienes que competir a nivel internacional, Challenge Tour o circuito europeo. Si no... El Colombo ha estado 8 años jugando en la Challenge Tour y también lo ha dejado, ¿no? No ha querido seguir. Bueno, no ha querido rematar la faena. Sí, entendible, entendible. Es mucha distancia. Tuvo su primera hija, ahora creo que está otra vez esperando. Eso y es muy complicado. Es mucha distancia, es totalmente entendible. O sea, que es que no es. Pues otro jugador que le ha faltado detallito para poder estar un poquito más arriba. Porque mira, Carlos Pillén al final también estuvo en Asia y lo ha conseguido ahora volver al Tour. O sea, que detallitos. Bueno, nos están marcando. Volvemos ahora a la última parte y seguimos hablando. A mí me sorprende. Yo hablé con un director que era de Valdeluz, ahora está en un club muy prestigioso. Me decía, es que pretenden ganar los jugadores más de lo que realmente merecen. Bueno, esto es una opinión, que hay gente para todo, ¿eh? Sí. Volvemos ahora. Chao. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su handicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su handicap, porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al
Latin americano al europeo y también el español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Aquí estamos, en la coletilla famosa de Mariano Puerta de Coaching Golf Radio y Televisión, de la última parte y no por ello menos importante, ¿no? Bueno, yo no consigo que este señor me cuente qué es lo que tiene. Me has contado lo que tienes para cuando seas mayor. Bueno, no muy mayor, ¿no? No muy mayor, no muy mayor. La edad que tengo yo ahora no la vas a tener. Espero llegar. A mí una de las cosas que me sorprende, que te lo decía, es el golf español. Fue muy bueno. Tuvisteis unas oportunidades hace 10, 12, 13, 14 años extraordinarios y eso no se ha recuperado. Yo no sé si se puede hablar de eso o no. Sí, porque tampoco pretendo meterte en un lío, ¿eh? Se puede hablar sin problema. Que era lo que te comentaba, ¿no? Los circuitos que hay ahora, también hay un circuito en Costa que os cobra por jugar a todos y que no reparte premios, realmente es un beneficio para el que lo hace, ¿no? ¿Por qué todo eso ha desaparecido? Estamos hablando de tercer, cuarto país del mundo en, no digo en federaciones y en campos de golf, sino en jugadores profesionales de alto nivel, ¿no? Mira, eso se estropeó porque hubo alguien dentro de la PGA, que, y no voy a decir nombres, que no entendía que esto siguiera funcionando así por problemas, por lo que fuera, y se fue al garete, era el famoso circuito Peugeot Tour. Que creo que fue el gran circuito, ¿no? El gran circuito de España. Y por lo que fuera, pues hubo sus más y sus menos. No con el patrocinador, que era el que ponía el dinero, sino entre los propios jugadores profesionales. Y la federación. Fue entre los profesionales y la federación. Y hubo quien se posicionó de un lado y quien de otro. Se rompió todo. Y a Peugeot le vino como anillo a dedo. Porque era justo momento de crisis. Dijo, mira, si me ahorro este dinero de patrocinio, pues hombre, me voy y encima quedo. Hasta bien, ¿no? La culpa no es mía, las circunstancias. Cuando os pongáis de acuerdo ya volveremos a hablar. Más o menos, yo lo interpreto que fue así, creo que fue así. Y eso, pues ojalá se repitiera, ¿no? Porque aquello sacó a jugadores muy buenos, muy buenos. Y además, insisto, a esos torneos venían todos los jugadores españoles que estaban en el Tour. O sea, yo me hice profesional en el año 97 y yo he jugado en el circuito nacional con Ignacio Garrido, el año 97, año de la Ryder, con Miguel Ángel Martín, año de la Ryder 97. He jugado con Santi Luna, con Pepín Rivero, con todos. Es que hemos jugado con todos en el circuito nacional. Es lo único que pido, ¿no? Que a ver si podemos conseguir que volver a hacer torneos atractivos para que ellos también puedan venir a jugarlo. Y el chaval que está abajo, que está empezando, se fije y vea, ostras, mañana voy a jugar una vuelta con, me toca jugar mañana con Santi Luna. Pero yo el primer día que me tocó jugar con un jugador del Tour, te aseguro que esa noche, vamos, no dormía. Estaba pensando, digo, en el tier 1, dala. Dala, ¿por qué? Porque, oye, vas a jugar con un tío que está en el Tour, ganador del Tour, vas a aprender mucho de ellos. Y al final es así, entonces a mí me motivaba además cuando venían los jugadores del Tour, oye, tengo que hacer como, tengo que ganarles. Y era una cosa buena, ¿no? El Alps Tour, un año me tocó jugar con el número 1 del Alps Tour. Dije, ¿Qué me proporciona a mí? No, enseñar todo, de todos aprende, pero ¿qué me proporciona a mí? Cuando le ves jugar y pues si este es el número uno del Alps Tour, yo soy muy malo. Es así, pero es la realidad. Es la realidad, pero bueno. Siempre entre los 10, 20 primeros de España, ¿no? Yo intento que o sea, para mí lo mejor sería que hacer torneos un poquito más atractivos para que estos jugadores españoles, pretemporada, final de temporada, en verano, coincidiendo, siempre se hacía un torneo coincidiendo con el Open británico, que generalmente lo jugábamos en el club de campo.
claro, todos los españoles del Tour que no estaban en el Open estaban en el Club de Campo. Era un torneo muy, muy bonito, o sea, pues esa, mucho prestigio. Claro, pues esas cosas ojalá podamos recuperar entre todos, ojalá las empresas vuelvan a apostar por el golf y podamos hacer algo, algo divertido, algo bonito y sacar jugadores, que al final es de lo que se trata. ¿Pero qué ha hecho que desaparecieran los jugadores? Que desaparecieran las empresas, ¿no? Los jugadores. No, las empresas desaparecieron por la crisis. No, pues tú eres capaz de sacar patrocinio. La crisis fue destruyó muchos patrocinios, se quitó muchas cosas al medio y luego la gente, ahora mismo, las empresas, el que meta dinero en deporte y más en un deporte como el golf, que aunque queramos que no, sigue todavía viéndose como un deporte muy elitista, pues no ayuda, ¿no? Pero bueno, esperemos que algún día esto pueda cambiar y que las empresas no vean que invertir en golf es invertir en ricos, porque no somos ricos. Sí, es invertir en ricos. No somos ricos, ni mucho menos, ya quisiéramos. No, es mentira, porque no sé, yo he jugado con carniceros, con vigilantes de seguridad, con un montón de gente que no están unidos al mundo de la élite en ningún momento, ¿no? Para nada, es que... Y si juegas en Inglaterra o juegas en distintos países de Europa, generalmente no es la élite la que está unida ahí. Para nada, y mira, la previa al Open Británico, recuerdo en Londres, pues los que estaban en el parking organizándolo dónde aparcar el coche, señores de 70, 80 años, socios del club, aparcaron y te digo, joder, esto es, o sea, voluntarios. Vale, pues esos voluntarios, un club de España no va a saber a un... No. Generalmente gente que juega golf, pero de otro sitio que lo hace, ¿no? En el propio club, pues que la gente lo hace, pues eso hay que cambiarlo. 2,5 millones, 3 millones de jugadores, y aquí 300.000, 250.000, esa es la diferencia. Me da igual, pero tenemos que arrimar todos el hombro, o sea... Pero no son menos campos, ¿eh? Porque tenemos muchos campos, pero el problema es que están centrados en esa gente de 70 años que viene a jugar a la costa. Ese es uno de los problemas, pero ese bueno. Es uno de los problemas, ¿eh? Por ejemplo, ahí la Federación Andaluza con los chavales jóvenes está trabajando bien. Muy bien. Está haciendo buenos programas, está haciendo buenos acuerdos para que les cueste más, más barato. Desde aquí, felicitar a Pablo Mansilla, que es un artista, persona, y lo está haciendo muy bien. Muy bien, sí. Da la fórmula que necesitamos para el golf español. Coño, que tú eres un profesional y la fórmula. Estamos en el final. Da la fórmula. Que los propios profesionales estemos unidos y seamos capaces entre todos de levantar esto. Tenemos que ser los profesionales. Todos los campos de golf o los campos donde yo conozco que hay profesionales siendo gerentes, funcionan todos muy bien. A ver si nos damos cuenta que donde están los profesionales funcionan las cosas, a ver si entre todos pues podemos hacerlo así, siendo todos más profesionales. Es tan sencillo como eso, ¿no? Ser más profesional. Que se apoyen un poquito más en nosotros. Y ver el golf como industria, con profesionales, ¿no? Que se apoyen un poquito más, porque yo creo que los gerentes tienen que apoyarse más en el profesional, volver a recuperar la figura profesional y seguro que esto irá mejor. Señoras, señores, ya han visto, este señor tiene la fórmula mágica. Utilizar a profesionales en un mundo profesional, ¿verdad? Oye. Es que no queda más. No, pero es realmente eso, ¿no? Es que no nos tienen muy en cuenta, entonces hay que hacerlo, hay que apoyarse más en el jugador profesional y hacer un poquito más de caso a los profesionales, que al final nos estamos moviendo, ¿no? Por muchos campos, vemos cosas y podemos aportar muchas más cosas. Siempre, además, estáis compitiendo, viendo otras posibilidades. Claro. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Te vienes otro día? Encantado, cuando queráis. No sé si aquí o otro sitio, pero ya te diré. Donde tú veas. Un placer, Mariano. Vicente, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, un placer. Estoy deseando que vengas al siguiente programa y le voy a meter en más bretes, sin ser periodista, pero en algún brete más. Señoras, señores, gracias por estar ahí, gracias por aguantarme. Este señor vendrá cuando él quiera y a mí me tienen que aguantar mañana. Y gracias, muchísimas gracias por aguantarme. Chao, hasta el próximo programa. Ando aquí para que se relaje, que viene con el rollo del coche, no sé qué y tal. Yo tengo la intención de hacerme profesional. ¿Yo eso no te lo he dicho nunca? No. Si es por dar por saco, nada más. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf,
el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una
base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.